Hello teacher, good afternoon. I am Mayra Alejandra Suárez Vega. I am a student of fourth semester of English degree. Today I am going to try explain some aspect of the education. So what is the concept of method didactic and pedagogy? So first we have method. Teaching method can be considered as the logical and rational organization according to the learning principles of a theory of a series of specific events destined to obtain certain learning objectives. The method is the way that the teachers have for achievement achieve some objectives. There are methods in any activities. Method for learn, method for study. So the method is the way to do something. Entonces, un método de enseñanza se puede considerar como una organización lógica y racional, acorde a unos principios que tiene una teoría, cuyos aspectos, cuyos pasos están destinados a obtener una meta. Entonces, el método es como la manera que utilizamos los docentes para que los estudiantes aprendan. Todas las actividades tienen métodos para aprender a tocar un instrumento, un método para hacer recetas de cocina. Entonces, el método es como el paso a paso o la manera en que yo voy a hacer algo. In my school, we have worked with the constructivists because this is a good method, because that method allows the student will be more active in your own learn. Entonces, en el colegio donde yo trabajo, nosotros usamos el método constructivista porque es un método que permite que los niños aprendan de una forma más lúdica y que sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Didactic can be considered as a branch of pedagogy that allows to approach, analyze, and design schemes and plans where the teacher organizes who and how is taught by what involves the set of decisions and actions. La didáctica es parte de la pedagogía, así como los métodos. Y la didáctica permite abordar, analizar y diseñar esquemas y planes donde el docente organiza su proceso de dar una clase para que el estudiante pues pueda alcanzar la meta. Entonces, the didactic is more specific than the method. The didactic is, for example, read a book, listen a song, learn a song, practice the dialogue. These are examples of didactic. Entonces, la didáctica es más específica que el método, porque la didáctica es el paso a paso que se tiene que hacer para conseguir algo. Entonces, la didáctica contiene algunos pasos, por ejemplo, leer un libro, cantar una canción, practicar pronunciación, practicar un diálogo.
Pedagogy is produced permanently when the educational community investigates the meaning of what it does, the characteristics of those it teaches, the relevance and significance of what it teaches. Pedagogy leads the teacher to perceive the process that takes place around him and to find the best procedures to intervene critically and innovatively in them. Pedagogy is a very important branch in the education. Is the base of the education, because that this is the center of the process of teaching and learning. La pedagogía es una rama. La pedagogía es una rama de la educación, y de hecho es la base de la educación, porque la pedagogía es lo que permite analizar, entender un contexto, ver cuáles son las formas, las mejores maneras en que los niños aprenden acorde a sus necesidades, a sus edades, a sus intereses. Sí, entonces, the study of the ways and characteristics of the communities and class of intelligence in the children are in the pedagogy. Entonces, el estudio de las características de un contexto, de cómo aprende un niño acorde a sus necesidades, a sus intereses, a sus edades, todo eso está contenido en la pedagogía. Y básicamente, tanto la didáctica como los métodos se desprenden de la pedagogía. According to my experience, my personal experience, I think the center of the pedagogical process is the student. After we have the didactic, after the method, and finally pedagogy. Pienso yo que el centro del proceso de aprendizaje es el estudiante. Entonces, a partir de cómo sea el estudiante, se establece la didáctica, el paso a paso, lo que yo voy a hacer como docente para lograr mis objetivos. Luego tenemos el método y la pedagogía. But looking that this generally way, the pedagogy is the first aspect to take account in the moment of planning a class. Entonces, si vemos esto a nivel general, la pedagogía es lo primero que hay que tener en cuenta al momento de planear una clase, porque depende de la pedagogía es que puedo construir, puedo tener en cuenta un método. Entonces, nosotros hemos estado regidos por una pedagogía tradicionalista, un poco conservadora, en la que lo único que importa es que los niños tengan aprendizaje memorístico, ¿sí? Entonces, a partir de eso surgen muchos métodos que pues son consecuentes con esa pedagogía, y también didácticas que tienen que ver con el método y la pedagogía. Entonces, por ejemplo, en una pedagogía tradicional, en un método tradicional, la didáctica sería sacar el cuaderno, copiar el tema, hacer la evaluación, repetir conceptos.
pero en una pedagogía innovadora, en una pedagogía que incluye más al estudiante, que tiene más en cuenta lo que él realmente necesita aprender para sobrevivir, para tener una carrera, para tener un desarrollo integral. En una pedagogía innovadora, que es lo que estamos tratando de hacer los maestros en formación, se utilizan métodos que son muy creativos, métodos que tienen en cuenta las diferentes necesidades de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje. Entonces, a partir del método surge ya la didáctica y en el salón pueden haber una infinidad de estrategias didácticas acorde al método que se haya elegido con base en la pedagogía que se esté llevando a cabo. Pues obviamente todo esto es en función del estudiante. I choose the direct method because I think that is so interesting and I have tried to teach using that method. I like because it's a natural and phonetical method and I can use some strategies. For example, the pronunciation of words or vocabulary in the day, in the class, according to the topic. The student can do short reads for do reading comprehension activities, and they can learn short dialogues between that with the activity of question between students and student teacher. The grammatic is between the class with the students of the youngest eights, the grammatic has to be in the class, the words, the vocabulary, according to the curriculum in grades 4 and 5, I can teach structure for the simple time tense and the continuous tense. So here we have some examples of the activities in relation with the direct method. So we have to remember the characteristic of the direct method. So I expect that you understood me, teacher. I'm sorry for the mistakes. I am practicing my English every day and for improve. That bye, teacher.